Hola chanchitas y chanchito, bienvenidos a mi canal Jessy Vlog. ¿Cómo están chanchita? Ay, me estoy levantando, tengo una flojera atroz. El Renato despertó antes que se fuera mi chancho y tengo mucho sueño. Pero bueno, todos los días despiertas ahora. Y anoche igual nos acostamos tarde, como a qué hora habremos llegado aquí, como a las 11:30, que andábamos allá en la costanera, como a las 11:30 me acostaron, me puse a editar, ¿qué? Mucho sueño. Así que me voy a levantar nomás, estaba haciendo las camas para ponerme a hacer ejercicio. Tengo unas ganas de ir al mall chino a comprarme unas cosas, una cesta, o sea, no cesta, sino que la misma bolsa que me compré en Temu, porque quiero hacerlo luego, entonces esperar otro pedido me va a demorar mucho. Y para dejar toda la ropa en eso, en esa bolsa. Que esté así ya, todos los jeans, toda mi ropa deportiva, todo así. Eso quiero hacer, y para la ropa de los niños, para la ropa de mi chancho, porque también ayer se demoró un kilo en buscar algo. La Trin también, que no sabía dónde estaba su jeans, que no sabía dónde estaba su polera, que no sabía. Está todo ahí, pero no había nada que ella quisiera colocarse, porque como está tan desordenado, yo se lo ordeno y se le desordena, yo se lo ordeno y se le desordena. Y dije, ya voy a hacer eso para que se vea ordenado y para que sea fácil buscar algo. Me estresa a mí este desorden, me pone de mal humor porque a mí no me gusta tener así. Veo los videos y se ve atrás y se ve horrible. Entonces, quiero hacer eso, pero no puedo ir al mall chino porque tampoco tengo el auto. Tengo un sueño atroz, por eso estoy así. Después ya más rato, después que haga ejercicio voy a hacer otra. Acuérdense nomás, voy a hacer otra en un rato más. ¿Ya? Voy a tomar desayuno porque ayer comí a la hora del loli. A las 10 de la noche estaba comiendo, entonces allá en la costanera. Así que no hay ayuno. No, porque es muy tarde. No, ¿para qué? Voy a hacer ejercicio y voy a tomar desayuno porque mi mamá compró sopaipillas en la Ruca. Entonces, no me puedo perder esa sopaipilla en la Ruca. O sea, de la Ruca. Entonces, tengo sed. Entonces, hago ejercicios y me voy a tomar un desayuno con sopaipilla. ¿Qué tanto? ¿Y qué más le iba a decir? Algo referente a eso. Estaba hablando, estaba pensando en lo que les quería decir. No sé, así yo soy. Soy muy... ¡Ah! Anoche cuando estaba comiendo, o sea, antes que nos trajeran la comida, se acercó una chanchita a saludarme, nos sacamos una fotita, así que muchos saludos. Consuelo se llama, muchos saludos. Y gracias por ser suscriptora del canal. Así que ahí nos sacamos una fotito, todo muy bacán. Ya chanchita, voy a seguir con mi rutina. Ya chanchita, terminé toda destrozada. Voy a ir a pegarme una duchita. Ya son las 11, ya ha pasado caleta de rato. Y me voy a ir a tomar un desayunito, ¿ya? Me voy a poner una polerita. Después me arreglo para salir. Una polerita y un short. Que aquí tengo mucho calor, pero después me da un frío cuando salgo. El tema es que no encuentro los shorts, eso es lo que me pasa. Voy a ver si me pongo el buzo nomás que andaba trayendo ayer. Si me pongo el buzo, si de ahí me voy a cambiar ropa. Ya. Voy a apagar la tele en pausa, pero ya, me voy a ir a duchar. I can't.
chita, voy a tomar desayuno. Voy a tomar con mi madre que está en el baño en este momento. Pero me voy a comer este cereal con yogur mientras. Y estoy calentando una sopaipilla. Y a mí. ¿Qué le iba a decir? Ah, voy a hacer un poco de limpieza. Voy a hacer un poco de limpieza, así que me van a acompañar ya. Con música y todo muy bacán como siempre. Si les gusta para que nos motivemos a limpiar en vacaciones. ¡Ah! No me he echado crema. Siento que la cara se me va a caer. ¿De verdad? Hoy les voy a mostrar las tremendas sopaipillas de la Ruca. Miren, estas son las sopaipillas de la Ruca. Son súper grandes. Y ahí sí que hace calor cuando sobre 30. Toma el algo, pues, hija. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. For you now, you got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like
Just watch me break in. You're sweet. You're falling into me. Touch me. You're sweet. You would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, real free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger. But don't you try to call me. Watch me break. La Trini está ordenando su ropita y se está grabando y quiere que le pare el celu. Pim, pim. ¿Cuánto llevaba? Va. ¿Ahí? Sí. No sé cuánto lleva. Ya, ordene nomás, ¿ya? Y yo estaba aquí ordenando, como ya les mostré. Tengo la mesa de Renato ahí. Y vamos a ir a ver qué está haciendo mi papi con la huerta. Algo está avanzando. ¿Qué va yo? Ah. ¿Lo vaya a alargar? ¿El de acá lo vaya a alargar? Tengo lealtad, la verdad. Te quiero dejar igual que eso. Hay que. Lo uní ahí. Sí, pues quedó bien el de atrás. Sí, pues bacán. Tiene que ir, supongamos, al lado del ese tomate, así al lado. Sí. Eso, para que después yo lo pueda amarrar. Sí. Y darle firmeza. Sí. Una cosa así. Tengo que ponerle a todos los tomates. Sí.
Y a los de allá también, porque ese cordel como que no me está ayudando. Cuando ya llega el cordel, amarrarlo. Ah. ¿Qué? Pon esto, mamá. ¿Sí? Va a quedar bonito. Yo regué en la mañana, le dejé la manguera y se ve un poco más húmeda, pero acá ya se secó ya súper. Y hay que estar humedeciendo, humedeciendo, porque o si no, después la tierra no mantiene la humedad para que después yo pueda plantar ahí todas esas cosas. Chanchita estaba cortando unas botellas y coloqué pepino. Es que yo soy así. Puse el pepino, pero le hice como un mini invernadero a las botellas. Las corté, pero no tanto, entonces queda tapadito. ¿Vieron? Queda tapadito. Y ahí están las dos. Las puse aquí porque ya tengo la mesa llena ya. Así que eso. Mi papá me colocó esos palitos para guía de los tomates. Yo tengo que colocarlo más cerca del tomate, el de allá. Pero después lo hago. Y puso esto que está aquí. Le puse ese palo ahí bien artesanal. Para después colocarle un nylon. Así que eso. Así vamos. Sí, pues mañana va a ser calor. Mamá, mira, ¿puedo ver mono de la tinina? Sí. Vamos a ir a almorzar. Como no tenemos auto, vamos a ir aquí donde una vecina que hace almuerzo. La Trinidad, que vende cosas, pancito, todo eso. Donde compramos pan amasado, kuchen, ¿se acuerdan? Mamá, ahí va. Vamos a ir caminando, así que nos van a acompañar. ¿Para tomar? Sí. Entonces nos vamos a ir caminando y en esta aventura, sí, acompáñenme. Y ando con chala, miren. Esta chala rosa yo la uso para la batalla, las claritas las dejo adentro. Así que me puse estas para caminar por ahí. Ustedes saben cómo pasa el otro equipo. Así que voy así nomás, con lo que me puse en la mañana, con bus y todo, porque puedo quedar en tierra entera, hasta la vida, hasta el oído, todo. Así que, venga, Panchito, venga. Vamos. Venga. Vamos. Ya vamos. Qué bacán caminar aquí. Siempre vamos. Siempre vamos en auto. Sobre todo para allá. Es bonito. ¿Llevas? Sí, pues. ¿Nos lleva todo? ¿Nos viene a buscar uno por uno? Una no, voy a dejar uno por uno. ¿Le pongo el candado? Sí. Ajuela, sí. Ajuela. Sí, nosotros vamos a caminar porque vamos aquí a un negocio. ¡Ay, ay, ay! Acá, Renato. No, yo aquí. ¿Quieres mirar? ¡Holi! 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 ¿Amiguetes? ¿Amiguetes? Sí. Ya vamos. ¿Mamá? ¿Se echaron un papelito? No. El pelete sigue los bichos. Mira, están haciendo carrera. Y se ven feo. Para mirar para acá, que mierda. Voy a grabar todo el camino por si pasa algo. Ya los come, lo voy a cortar. Pisito. Por Dios. Es que tienen que correrse para allá, ¿no? Tu posición, ven a uno que va caminando. Correcto. Sí, sí voy a grabar todo el camino, después ahí corto lo que... Ahí viene otro auto, miren, por acá atrás. Ah, mira, ellos van conscientes, despacito, porque sabe que va gente. Vamos nosotros. No, lo otro no, igual recién habíamos salido, entonces puede que no nos hayan visto, nos vieron encima. No importa, si vamos aquí donde la Trini nomás, yo igual, mira, voy con buzo. Aquí hay
Aquí está rico, fresquito. Y mamá va como a un picadillo. Sí. Mira, hay que ver la cama. Sí, ahí se ve. Este viene rápido. Ah, paró, muy bien. Bajó la velocidad. Mira, estaba grabando. Patentito, ¿qué tanto? Todo identificado. Puro auto blanco. No va a faltar el que pare y nos quiera llevar. ¿Ah? Es que uno tiene que ir en contra del... Tenéis que ir de frente, pues en contra. Aquí hay que tener cuidado. Cuando pase un auto tienen que mirar para allá, o si no les puede caer una piedra. Por último, que les caiga en la espalda. Pero no en los ojos. Ya queda poquito. Dos curvas más y llegamos. ¿Qué pasó? Las piedras. Allá viene otro atrás de nosotros. Dirán, pobre gente. Pobre gente que anda ahí. Vienen de veraneante, tienen que caminar leguas y leguas por ir a bañarse al lago. No saben nada que vamos a almorzar. ¿Ah? Sí, mantienen bonito ahí. ¡Ay, ay! Se imagina que me asaltan una piedra. Vamos, vamos. Esta curva y llegamos. Sí. Nos tiramos. Aquí vamos. Mamá y la foto. Mamá y la foto. Foto. Ah. Si tuvieran abierto, nos podríamos ir por el foto. Foto. Yo no me veo. Espérate. Foto, Renato. Ay, cayéndome. Yo estoy igual que la chica. A la zanja. O sea, usted igual que yo. Por completo. Sí. Yo creo que a quién no le gusta ir a comer afuera. A mi papi puede que le guste o puede que no. En la noche no, en el día sí. Ya vamos llegando. Ahí va a estar el letrero. Pero prefería mostrar en la casa. Ya me duelen los pies. Es que no, con esta chala no caminó tanto. Un zapatillo. No, mira, ahí está el letrero. Es corto. ¿Este letrero? Sí. Ya llegamos, ¿viste? ¿Y dónde se queso, carbón, bebida, tomate, comida casera, pan amasado, hielo? Pero ella atiende solo el verano. Durante el año está cerrado. Mamá, ahí vamos a buscar la chinina, ¿verdad? Primera vez que vamos a almorzar aquí. Mi mami le habla por WhatsApp, le hizo el pedido por WhatsApp. Vende leña también, miel. Miren qué bonito. ¿Viste que era cerquita? Si era como salir bien, chaval.
uno con papas fritas. Los dos con papas fritas y uno con ensaladas. Ah, ya. Sí. Mamá. Aprovechemos a vivir este momento. No, pollo. Pollo. Ah, ya le cae mal. Ya. Ya. Sí. Y no aprovechemos a vivir este momento. Vamos a estar aquí a la mesa. Sí, porque así Renatito no se come todo. Mamá, ¿no me compraste pollo? Pero si venimos a almorzar. Oh, qué linda tu casa. ¿Aquí? ¿Sí? Falta una sillita nomás, esta. Tiene bonito. Mira los pilares, qué lindo. Qué linda la planta. Ahí te voy a sentar. Ya yo me siento acá entonces. Mira, acostado que quisiera. Miren esa, tiene flor. Tiene flor. Ahí viene la copita de Nivillito. Acá. Le pido un favor. Dígame. ¿No podría tomar una foto? ¿Esta te iba a tomar esto? ¿Qué cosa? Sí. Hay que salir. Ya. Miren la cazuela de mi padre. Esto está maravilloso, ¿no es cierto? ¿Está rico? ¿Lo probaste? El pepino está rico. Yo probé el pepino. Es de la huerta. ¿De aquí? Así quedaron los platos, estaba muy rico. ¿Cómo? Es muy buena la atención. La ensalada estaba muy rica, fresquita, de huerto. ¡Ay, qué linda! ¿Se come? Se chupa, yo vi todo. Mire qué lindo. Sí. No, pues te acordáis cuando... Sí, está todo desocupado. Ya, vamos a caminar nuevamente. Dame la mano. Démelo. ¿Por el otro ahora? Por el otro. Démelo. Espérate que viene un auto ahí. Ah, primero deja que pase este para que... Se nos colgó. No, que la tierra se nos da.